¡Ay, Atilí! ¡Qué buena salsa! ¡Qué bueno, qué bueno! Bien, Lunita, te has pasado. ¡Apláudete tú mismo, Lunita, porque acá nadie te aplaude! Muy bien, perfecto, de acuerdo. 6:37 de la mañana, seguimos con más. Así es, continuando con la información, un vehículo se accidentó aparatosamente en una avenida principal del noroeste de Guayaquil. Según el conductor, el percance fue provocado por la falta de señalización en la vía. Claro, la culpa es de la vaca. Vamos a ver. Un poste de tendido eléctrico derribado sobre el parterre central fue lo que se observó en el kilómetro 15 de la vía a Daule. La estructura fue derribada por esta camioneta, cuyo conductor acudía a una cita médica. A las 5:30 me fui al seguro porque me sentía un poquito mal. Yo ya soy de la tercera edad. Ahora con los golpes sufridos. Ya, entonces vea cómo estoy. Estoy morado, quemado. Por adelantar otro vehículo, el parterre que se encuentra aquí no tiene una pintura retroreflectiva, no se percata del parterre, pierde el control, se sube el parterre y se viene a estrellar contra el poste. Conductores y los mismos agentes de tránsito aseguran que los accidentes son constantes en el lugar. Atribuyen las causas a este muro divisor de carril de la metrovía, que permanece despintado. No se ve. Yo no sé por qué no lo pintan, por qué no lo arreglan, pónganle blanco, amarillo, un color que sea visible. Desde que fue instalado, ha ocasionado muchos accidentes. ¿Qué sería lo recomendable? Bueno, pues lo recomendable es que se lo señalice bien, con una pintura retroreflectiva, señalización colocada al principio de donde comienza el parterre, para que los conductores se orienten. Nos contactamos con personal de comunicación de la Metrovía para conocer sobre los mantenimientos que da la Fundación a estos muros, pero no tuvimos respuesta. Debido a que la colisión dejó daños al bien público, el vehículo fue retenido. Encima del gasto que voy a tener con mi carro, no creo que sea prudente que yo pague por algo que no vale la pena. Informó Jorge Salazar. Bueno, y la culpa es la vaca, entonces ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién es? Ah, ya el de la Comisión de Tránsito ha manifestado que es verdad, que ahí no está, que no se ve, y muchos se han subido. Es más, yo me he subido ahí también porque no he podido ver, pero he tenido la fortuna, como no he ido tan rápido, de poder bajar. Y mi carro es alto, obviamente, y ¡pac! Salgo rápidamente de ahí. Pero si tú vas desprevenido, quieres rebasar, o estás con el teléfono, te vas y en tu afán de eludir esto, te vas contra precisamente que hay algunos postes por esa vía, precisamente y en ese lugar. Pero hay que tener obviamente la precaución del caso. Estoy seguro que se va a revisar esto y que las autoridades tendrán que ver quién es el responsable. Y ahora el señor tiene que pagar todo eso. ¿Cómo imagínate, es el tema? Imagínate, continuando dentro del marco vial, pues te comento que en la vía Ventanas Quevedo, un ciudadano murió en un accidente de tránsito cuando su vehículo se impactó contra un bus interprovincial. Personal de la CTE recuperó el cuerpo que quedó atrapado entre los fierros del vehículo. Vamos a la nota. El choque lateral angular fue entre un bus interprovincial de la cooperativa San Cristóbal y el auto que conducía Flavio Lozano Vite, quien lamentablemente perdió la vida y quedó atrapado en el vehículo. Estamos rodando por la vía de la Ercilia y cuando nos informó estuvimos acá en menos de 10 minutos. Sí, pero bueno, lamentablemente ya el señor falleció. Falleció. Sí. El accidente tuvo lugar en la vía Ventanas Quevedo. Personal de la CTE debió realizar varias maniobras para liberar el cuerpo de entre los hierros retorcidos. La víctima mortal del accidente era oriundo de Babahoyo. Sus restos fueron trasladados hasta la morgue del Cantón Quevedo. Sus allegados lamentaron lo ocurrido, indicando que era un profesional del volante. Él sí, era profesional, toda parte se iba, él viajes largos tenía. Tenía viajes largos. Okay. Siempre se iba a Manta, más que todo viajaba lo más de los días a Manta. Según los agentes que tomaron procedimiento en el percance, el conductor del micro huyó del sitio. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.
hay que tomar en cuenta, en consideración lo que le decimos, no queremos ser trillados ni queremos caer mal, pero hay que tomar las precauciones del caso, si está amanecido, si ha hecho mucho trabajo durante el tiempo. Los choferes que recorren carreteras a veces, oye, 16 horas a veces manejan ida y vuelta, 8 y no, y no solamente regresa. 16 horas, a veces resulta que no fue un compañero, ellos tienen que doblar y pagar otra vez la guardia. Entonces, todo eso hay que ser conscientes. Miren lo que pasa en el día de hoy, un profesional del volante, si usted se siente agotado, cansado, por favor, no se arriesgue, expone su vida, expone la vida de otras personas que se encuentran en la carretera, hay que tener mayor cuidado. Hay muchos que también se ponen su hamaca debajo, se ha visto, debajo del camión y se pegan una ruca. Esa ruca es reparadorísima, es súper buena, y por favor, tener en cuenta y consideración que ahora vienen los meses, estamos en los meses quizás donde hay mucha circulación, mucha actividad económica y demás, y obviamente no queremos que pase este tipo de cosas. Este es un ejemplo para aminorar y bajar la velocidad, para descansar bien antes de tomar o de poner las manos en su tubo. Antes de. ¿Y usted antes o después de? Antes y después. Cuando se trata de los cumpleaños, yo estoy siempre ahí, pues al pie del cañón. ¿Cómo? Al pie del cañón. Somos 6:00 a.m. Vamos. Continuando con la información, el Mercado del Río, situado en el Malecón 2000, celebra su tercer año ofreciendo lo mejor de la gastronomía ecuatoriana. Para ello, preparan varias sorpresas que serán del deleite de los visitantes. El concurso pretende elegir al mejor plato que allí ofrecen. Desde el 4 hasta el 19 de noviembre, los comensales podrán depositar su voto con el nombre de la mejor preparación que hayan probado. En el último día se contará con la presencia de 3 chefs de talla internacional. Seleccionarán a los platos más votados por el público y luego ellos decidirán quién es el ganador. Harán cocinar en vivo todos esos platos que fueron seleccionados por el público como los mejores del concurso. Así, a las 5 de la tarde del 19 de noviembre, se escogerán los mejores platos del Mercado del Río. Habrá sorteos para los clientes que participaron con sus votos y para el restaurante que logre ganar con su mejor preparación culinaria. Habrá un premio que consiste en tener la posibilidad de presentarse a nivel internacional. A participar en la feria más importante, o una de las ferias más importantes del mundo en gastronomía el próximo año. En su tercer aniversario, Mercado del Río lanza también su aplicación para entregas a domicilio, en que usted puede escoger cualquier plato de absolutamente cualquiera de nuestros restaurantes y hacer un solo pago y recibir ese plato con un solo motorizado. Lo primero y principal que debemos conocer todos acá en Guayaquil es que el Malecón 2000 y el Mercado del Río es algo único. Informó José Morales. Para llegar a la capacidad máxima en la producción de agua potable, la empresa Interagua pone en marcha el Plan Neptuno. Y para ello realizará un corte programado del suministro desde las 4 horas del domingo 7 de noviembre hasta las 0 horas del lunes 8. Estos son los sectores que permanecerán sin el servicio. En el norte, parte 1, Nueva Victoria, Recinto Pampa Lucía, Los Pinos, San Nicolás, Valerio Estacio, Bastión Popular, Covirce. Durante el corte habrá abastecimiento gratuito mediante tanqueros a instituciones especiales. Y ahí está entonces el corte de agua que vamos a tener en toda la ciudad de Guayaquil, este plan Neptuno, desde las 4 de la mañana del día domingo hasta el día lunes a las 12 de la noche. No solamente Guayaquil, también Durán y San Borondón, así que es importante que tomemos nuestras medidas, nuestras respectivas reservas para poder estar bien y no sufrir de ninguna... Ningún problema, ¿no? Así es, ningún problema. ¿Se pega un baño el sábado? Con todo, completo, claro, usted también, ¿no? Tiene que bañarse, hágame el favor, cuello, sisla y todo. Un baño pero completo, nos bañamos hasta las cachas. Así es. Cada uno en su casa, eso. Obvio, por supuesto. Obvio. 6:59 de la mañana y con esto nos estamos despidiendo. Que tengas un buen fin de semana, mi querida Alice. Igual, José Luis, a usted también. Bien, querido amigo televidente, que tengan un maravilloso fin de semana y manténgase conectado con la señal de RTS.